gusto me da saludarlo. Feliz viernes. Arrancamos ya con el fin de semana y con temperaturas sumamente calurosas para el día de hoy. Una máxima de 38 grados centígrados, predominando cielo totalmente despejado. Y estas temperaturas permanecen incluso para el resto de los días. Como ya le había estado comentando, las temperaturas serán incluso superiores a los 35 grados centígrados, sin embargo nuevamente regresa la nubosidad para el día de mañana, sin embargo se mantiene baja al 10%. Valores mínimos entre 22 y 23 grados y las máximas, como ya le decía, alcanzando hasta los 37, incluso para el lunes, inicio de semana, estas temperaturas se mantienen todavía con algo de nubosidad, pero son temperaturas sumamente calurosas para que usted lo considere y lo tome en cuenta. En el resto de la región, temperaturas sumamente calurosas, incluso desde tempranas horas de la jornada, valores mínimos que oscilan entre los 22 y 25 grados. En la mayor parte de la región, cielo totalmente despejado, temperaturas cálidas y las máximas alcanzando incluso hasta los 38, esto en el caso de Ciudad Victoria, siendo esta la temperatura más cálida. Viajamos ahora al territorio tejano, al igual que en el caso de Tamaulipas, son temperaturas calurosas, así que mantenerse bien hidratado para evitar alguna complicación durante la jornada, valores mínimos entre los 22 y 24 grados, las máximas alcanzando hasta los 40 grados centígrados, es la temperatura más cálida en el caso de Laredo. ¿Qué es lo que sucede en el resto de la República Mexicana? Justamente ingresa una onda de calor al norte de nuestro país, que es justamente por eso que hay estas temperaturas tan cálidas, a su vez también una zona de inestabilidad que sigue afectando al norte de Chihuahua y Tamaulipas, todo esto trae tormentas con actividad eléctrica.